Vamos a sufrir en este video como lo vamos a disfrutar, así que vamos a darle. Qué asco, Mr. Beast con tanto presupuesto y hace este chocolate. Güey, huele a pedo. A ver. No, sí, huelen como a perro. Huelen feo. Huele. Ay, güey. Demasiado ácido, Yo no soy muy fan del ácido. Sí, pero al final, después te deja un saborcito. ¿Qué probabilidad hay de que te tomes un trago de este líquido? A ver, unas dos. Dos, tres. Quinto menos, Juan. Es peligroso, ¿eh? Dicen que sí está. Es peligroso, sí, dicen que está bien peligrosa. Diarrea ahorita. Amigos, hoy vamos a probar los dulces más raros de Estados Unidos. Familia, el día de hoy estoy con mi primo y con mi hermano. Son los que me van a acompañar a probar todos estos dulces raros. ¿Ya los vieron? ¿Qué opinan de estos dulces que se ven por aquí? Pues no son tan raros como el Tony M, pero sí se ven raros. Está más raro el Tony M. Véanle la cara. Véanlo. Es raro. ¿Tú que vives aquí, has probado alguno de estos antes de empezar? A ver. Velos bien. Me imagino que tú no, primo, ¿ah? No, yo no. Ni yo. Yo tampoco he probado ninguno de estos dulces. Pero la verdad es un poquito más dulces que, por ejemplo, la diferencia de México, ¿no? ¿Cómo que más dulces? La redundancia. O sea, más... No tan chile, pues. No tan picante. No tan picante, será la palabra. Sí, porque nosotros los mexicanos ya lo saben. Somos amantes del chile. Sí. Sabía que Juan iba a decir eso. Vamos a estar comiendo así. Si te gusta, la aceptamos así. Te queremos y te fallamos. Somos amantes del picante. Y en los dulces nosotros tenemos picante. Creo que no he probado ninguno de estos. A lo mejor esta. Es no. ¿Son palomitas Flaming Hot? Son palomitas Flaming Hot. No he probado. ¿Has probado? Ok, también como pueden ver aquí están estos chocolates. Son los del Mr. Beast, así es. Yo tampoco los he probado. Dicen que están ricos. Pero miren, vean esta. Hombre. ¿Saben cuál es? La papa más picante del mundo. Productor, nunca la he probado. Productor, tráeme leche, por favor. Yo creo que sí vamos a andar. Aquí hay mucha leche. Ok, entonces ¿están listos? Venga, muy listos. Vamos a sufrir en este video como lo vamos a disfrutar. Así que vamos a darle. Tony, tú vas a ser el primero en escoger un dulce para probar. Ay. El que tú quieras, primo. El que quieras. Si quieres empezar con lo más difícil. No quieras el dedo sin uña. Ay, papá, yo. Sí, no, la paleta, Carlos. Me leíste la mente. Aquí no hay rocaleta. A ver. No, va a agarrar el pepinillo, yo creo. Este papillete. Una sodita. Esta soda de Green Apple Soda. Primo, déjame decirte algo. Estas sodas son sodas de ácido. Qué raro, ¿no? Ácidas, son sodas muy ácidas. Sí. ¡Ah! Yo creo que sí, te puede quemar la lengua. Es posible. Está bien, para que se muera ya. Se te puede caer, se te puede poder. Y eso que somos familia. Pruébala, es toda tuya. Queremos ver la reacción. Tengo miedo. Pruébala. Con la mente en el juego, chicos. Solamente que es ácida. ¿Qué tal? No tiene nada de ácida. ¿No tiene nada de ácida? A ver. Bueno, sí, ay, güey, ya se siente. Ay, sí, ahí, se siente el rigor del rato, no sigo ya. Una hora después. Ay, me dio como el sol en la cola. Es que al ratito se siente el rigor. A ver, vamos a ver que la prueba. Pero está rara. ¿Qué tal? Bien, o sea. Ok. Pero al final, como decir, un saborcito, ¿no lo sientes? Pues tiene sabor, güey. Pues sí. Así era. Manzana verde. Está rica. Nada, sí. Bien. Nada fuera de lo de este, pero... No, nada fuera de lo normal. Pero no la compraría, sí. O sea, yo decir, ay, se me no, una no, soda de esta. No, nada. Y si probamos un chocolatito de Mr. Beast. Chocolate de Mr. Beast. Este es original. Original chocolate. Bueno, no sé qué sea. Ese creo que es de caramelo, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a probar la diferencia. Vamos a ver ese Mr. Beast que tiene preparado para nosotros. A ver, primero que nada, está muy difícil de abrir. ¿Qué pasó ahí, bro? Ya, hay puntos negativos. Ya, yo creo que tienes que colaborar conmigo para pagar este mínimo. A ver, bueno, es una barra de chocolate. ¿Grande? Sí, grande. ¿Tamaño grande? A ver, ok. ¿Cómo huele? ¿Saborcito? ¿Cómo se siente el...? La textura del chocolate. ¡Wow! Le gustó, ya vi la reacción. ¡Qué asco! Mr. Beast con tanto presupuesto y hace este chocolate. ¿Está rico? Sí. Me asusté por un momento. A ver, primo, te voy a compartir porque aquí dice comparte. Alright. Párate, es para ti. Pero dame la boca.
A ver, vamos a reaccionar. Rico. ¿Está bueno? Sí, rico. Está bueno, la verdad. Yo creo que debería invitarme a un video, el último que deje de tocar el avión. Se lo gana. Mr. B, si ves esto, invítanos. Ya comí tu chocolate, bro. Invítame. Aprobado. 10 de 10. Sigo yo. Voy a agarrar esto. Miren nomás lo que tengo aquí. Camarones. Son papas de camarones. Papas de camarones. Extra crunch. Max, qué locura. Por un momento pensé que era de ceviche de camarones. A ver. Dije ceviche de camarones. Pues ahí tiene como chile, sí. Tiene picante. Y limón y todo, mira. Podría ser papas de ceviche de camarón. Papas de ceviche de camarón en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, dice que es marisco, ensalada. ¿Ensalada? Como ensalada de marisco. Pues sí. Vamos a probar. Ok. A ver. Voy a compruébalo. Uy, güey, huele a pedo. Ey. Igual. Más o menos. ¿Se parece? Se parece. ¿Cuál trucha? Huele mejor esta. Huele mejor esta. No, mentira, huele feo. A ver. No, sí, huelen como a perro. Huelen feo, huelen feo. Huélelo. Ay, güey, sí huele feo. Ay. A mí también me retorció ese olor. Güey. Mira, pero. Paisa machín, el alma. Huele, así machín, los pulmones llenan de miedo. ¡A la vez que me hace el Tony! ¡Me lo puedo, me lo puedo! ¡Ya lo puedo! No manches. Me huele bien feo. Huele bien horrible, No, en serio. Ya hablo de ser, huele horrible, ¿Cómo me voy a tomar eso, güey? Pues vamos a probarla. Vamos a probarla. A veces cosas huelen mal y saben rico. Por ejemplo, tú hueles mal y sabes mal. A ver, mira. Espera, primo. Los tres al mismo tiempo. Los tres al mismo tiempo. Tú lo elegiste, tú primero. Los tú tres primero. Bueno. La papita. A ver. Ay, César. Vamos a vomitar aquí, papi, No voy a mentir. Son las papas más malas que he probado en mi vida. Las más malas, la neta. Están muy malas, pero. Dan hasta náusea. Tú las ves y no parece que estén malas, la verdad. No se ven malas. Pero sí el olor concuerda con el sabor de que está malísimo. Lo siento. Wow. Y yo soy fanático del ceviche de camarón, pero. Nada de ceviche, Nada de ceviche, que muy mala. Te toca a ti, primo. Ay, después de eso, algo dulce. Yo creo que la chupa chups. Ah, es de la paleta normal, en México también venden, por sí, eso me llamó la atención. Pero la Biblia no la vende. A ti te llamó la atención porque te gusta chupar chup. Ay, papá, te gusta chupar. ¿Cómo supiste? Pruébala, primo, pruébala. Vamos a ver qué tal con este refresco. ¡Ay! ¡Epa! ¿Qué pasó, Tori? Ya se le batió. ¡Bruto! ¿Qué pasó, primo? Sí, primo, pruébale. A ver, la espumita, a ver qué sabe. Como si fuera una cerveza, padre. Yo no tomo, ¿cómo crees? Sí, chuy. Siempre van haciendo su ocurrencia, güey. Las soltadas, primo, Siempre maldito yo, ¿verdad? ¿Qué tal? Sigo los comentarios de la gente así como que abusivo del guay, que maldito es, pero. Me cayó la cara. ¿Cómo va a ser así? ¿Sabe a...? ¿A qué sabe? Pues está X, o sea, no está tan dulce como pensé, Yo la verdad al ver esto dije, va a ser súper dulce. A ver. Pero está X. ¿Sabe bien? Normal, bien, o sea. ¿Lo comprarías? No lo compraría. No, no, tampoco. No. Pero no está tan dulce como. Está lechosa. Está lechosa. Sabe como a demasiado leche. Sabe leche. Es como leche. Sí, sabe como a leche. No. Así no se puede, chicos. Pues lo compraríamos. Ok. Sigo yo. A ver, ¿con cuál vamos, carnal? Wow, unas Oreos Blackpink. Blackpink, o de sea. ¿De la banda o qué? Dale. Quiero. O sea, está la Oreo, es rosita, tiene una coronita. Nunca he visto unas Oreos rosas. Son interesantes, ¿no? Sí, son interesantes. Digamos que está con las Blackpink. Ahorita yo voy a elegir este. Okay. ¿Cuál? El pepinillo. Te aceptamos así, hermano. Sí, no pasa nada. Todo lo mal piensa. Te queremos mucho. Mal pensado. Ya dijiste mucho en este video que te encanta el pepino. Aquí tenemos nuestra galleta ya. Por adentro, miren, es rosa. Rosita. Es rosa como. Como el Anastasio, el Tony, No, es rosa como. Mi amiga Rosa. O sea, pídame el trozo. Vamos a probarla. ¿Cómo está? A ver, yo primero quiero probar el este solo. Como frambuesa, algo así. Fresita. Ajá. A ver, yo también esta parte. Se supone que esto es helado.
Prefiero Oreo normal. Esta sí la compraría. Sí la compraría. Pero entre estas y las Oreo normales. Sí, las Oreo normales. Oreo normal. Uy. No manches. Ya la chupó el diablo. Métele la lengua, Juan. Métele la lengua. ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Dame, dame! Otro rellenito. Voy a hacer una galleta grotesca. Rellena de tres. Vamos a ver la creación de Juan. ¡Wow! ¡Va a un sándwich! La neta, ¿qué parece así, güey? ¡Una ma... A mí no, podía decir lo que quiera. César me dijo así. Libre, libre, lo que quiera, primo. Lo que quiera. Está bueno. ¿Qué tal, carnal? Con la creación que hiciste de la galleta, ¿sabe el doble de buena? Está buena. ¿Lo comprarías? Sí. A lo mejor, sea esporádicamente, ¿no? En un día que digas, quiero romper la dieta. Si están estas y las Oreo normales, compras las Oreo normales. Faltó la lechita. Faltó la lechita. ¡Ay! Tony quiere limpiar la mesa con la lengua. Yo también te voy a tocar. Vamos a limpiarla todo. Yo también me uno. Como aspiradora, güey. No, de verdad, Tony es bueno succionando. Es como un elefante así. Mira, primo, muestra la trompilla donde aspiras. Ok, vamos a probar el pepinillo. El Tony lo va a probar. El Tony es experto en hacer sentadillas sobre el pepinillo. Ahorita tengo una prima aquí para la gente que está viendo este video. ¿De ranazo? O de una mortal, ya cae. ¿Qué puedo hacer esto con mi pepino? Oigan, esto es un pepino, de verdad. Es un pepino. Pero no cualquier pepino, gente. Es un pepino único y ácido. La se llama maniacón. No lo había visto, llama la atención. Llama la atención. Pero es un dulce. Ve nomás. Ah, por una mordida. Un pepinote. A ver, papayón. A ver. Abre la boquita, abre la boquita. Tú primero, Tony. No vayas a esconder ese que es el otro, Fuera de. ¡A ver, no! Sin manos y sin dientes. No, no, se va a sacar el otro. Ya, pruébalo. A ver, muérdete tú, papi. Está un pepinillo normal, ¿no? Salió mucho caldo. Vea, está un pepinillo normal. A ver si está bien. Si está muy ácido. Yo no quiero ni probar, la neta. Pruébalo. Demasiado ácido, Yo no soy muy fan del ácido. Sí, pero al final, después te dejo un saborcito. ¿Qué probabilidad es de que te tomes un trago de este líquido? A ver, una, dos. Una, dos, tres. Dos. Ahí está, vámonos. ¡No manches! Dámelo, no, yo lo voy a dar. Pero que se vea, porque se vea la cacada. Porque si así no va a beber, y no va a tomar ni madre. Dream Sword. ¡Tómale! ¡Ay, ya, Juan! ¡Estoy agarrando aire! ¡Espérate! ¡Apúrate! ¡Te quieres tomar tú! ¡Tienes algo! A ver, va. Una pelea entre señoras. Una pelea entre señoras. Entre doñas menopáusicas. ¿Qué tal? No, fíjate que, o sea, sí está acidito, pero a mí sí me gusta lo ácido en personal. ¿Lo comprarías entonces? No, pero no lo compraría. Pues cómetelo. Cómetelo ya. Ya que te gusta todo lo ácido. ¿A quién le toca? ¿A mí? Sí, al Tony. A ver, man. Ya no vas a agarrar otra soda, güey. ¿Qué es esto? Una galletita. Son galletitas. Está bien, hay que variarle. Hay que variarle. Vamos a agarrar galletas yo, güey. No, cierto. Pero está bien, si quieres agarrarla. Si quiero, ya. Primo, ¿sabes qué yo? No me grites, primo, ya. Te va a castigar Diosito. ¿Qué quieres? Ya lo dijiste. Ya, pruébalo. Vamos, galletas de caramelo. ¿De caramelo? A ver, sí. Caramelo. Twix. Esta es una marca de chocolates. Pero estas son las galletas de ese chocolate. Vamos a probarlo. Pues se ven chidas, La verdad se ven bonitas. Se ven pachoncitas, así, se ven como horneaditas. Como que las hace la abuela, así. Sí, galletas de la abuela. Caramelo, digo. ¿Miel? Ah, caramelo. Me encantaron. No, a mí tampoco. A mí sí me encantaron, demasiado. El caramelo, el saborcito de la galleta, las chispas, con lechita, algo bien. Traigan la leche al César ya, por favor. Está necesitado de leche. Vamos a necesitar leche para eso, o sea, de cereal. Ahí está, la traigo. Joder. Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! Ese tipo de leche no, el Tony ya se está moviendo los labios, hombre. ¿Por qué llegaste Sambo? Llegó temblorín. Recién ordeñada. ¿Puedo leer? ¿Qué tal? El olor. Calidad. Pues sí. Calidad Prime. Tenés gemelos algún día con eso. Muy bien. Decimos muchas estupideces. Sí, sabemos que. Sabemos que no somos un ejemplo para esta juventud, pero. Pero lo que hay. Así somos y no nos vamos. Las estivalitas nos llamamos. A sus.
¿Sigo yo? Sigue tú. ¡Fierro! A ver, ¿qué es esto, güey? Oye, aquel sneaker se ve, llama la atención, ¿eh? ¿Sí? Pues de limón, güey. De limón. Sneaker de limón. ¿No lo venden en México? No. Eso sí. No hay manera que lo vendan en México. What the fuck. Se ve rico, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y será verde por dentro? Probablemente. A ver. Vamos a probar un sneaker de limón, gente. A ver, pruébalo. No, no. ¿Qué pero si sabe a limón? Obviamente tiene que saber a limón. ¿Sí? ¿Sabe a limón? Yo pensé que te convertías en Hulk. ¿Por qué te estás poniendo verde? ¡A la madre, Juan! ¡Ah! ¡Hizo efecto la barriga de Juan! ¡Eh, qué pasa! ¿Qué pasó, primo? Estúpido. Ay, Dios. Ay. Oye, espérate, no le comas. Como el Juan, güey. No está tirada ya la de que va a ir. Igual y podía reaccionar así, imagínate. No, dámelo. No quiero. Pruébalo. Pruébalo, primo. ¡Qué asombrado! No, fíjate que está malo. A mí no me gustó. A mí no me gustó tampoco. A ver, está bien malo. Está malo. A ver, de todo lo que hemos probado, ¿qué es esto? Es lo más malo. Lo que no me ha gustado fue el pepinillo y estas, obviamente. Lo que no me ha gustado es esto. Sí, sí, esto. ¿Y lo que más le ha gustado? Acuérdate de Mr. Beast. Sí, sí, el mío también. Hasta ahorita. ¿Quién sigue ahora? Sigo yo. Nos vamos a poner acá en modo agresivo. No te pases de grave. Ya vale, sí. Pregunté y me asesoré de cómo estaba la papita y me dijeron que es todo este tamaño. Es una papita grande. Yo las he visto y la neta, porque fue mala gente, hasta fuego le sale de la neta. Cuando la estaba comprando carne al barrio, gente me dijo, ¿en serio vas a comprar eso? ¿En serio te lo vas a comer? Yo, sí. Pero en México también la venden, ¿no? En México también la venden. Ok. De hecho, hay una nota que hace poco un niño se murió probando esta papa. Aquí viene como una notita, ¿eh? No viene en inglés, no sé qué significa. Dice, no seas pendejo. No comas esto. No, me mintieron. No provoques tu muerte tan rápido. Y ahí está la muerte. Tony, la chupas. Completa. Ahí está. Nada, yo creí que ese era, a ver, que era todo el empaque, pero no. Oiga, pero está. ¿No viene nada más? Está loquillo, Está interesante el empaque. Vamos a probar, la gente. Vamos a ver cómo nos va. Espero que nos vaya bien. Ay, Diosito Santo, que va santísimo. ¿Qué hice? ¡Ey! Bueno, aquí está la papa, está saliendo. Es como un totopo, como un dorito. Un dorito. Pero ¿cómo haces daño? Estoy nervioso, Primero que nada, si la vamos a probar, vamos a usar este plato por si cae alguna surrapita y no quiero que un niño se lo vaya a probar, ¿no? Pruébalo tú primero. Prepárate. No manches, güey. Sí, huele mucho. Huele a chile habanero. Uf, huele muy fuerte. Tú primero, Tony. Piedra, papel. Con piedra, papel o tijera. A la primera. A la primera. Piedra, pues. Piedra, papel o tijera. ¡Tú, carajo! ¡No mames! ¡Vámonos! La madre de Diosito Santo. Hazlo, tú puedes, carnal. Ya. Al chuparla también enchila, también enchila. No manches, güey, sí, es verdad. Se me está entumiendo la lengua. Ay, no estoy bromeando. Toma poquito, cómele. Dale una mordidita. Obviamente, bueno, no pues no. No mames, que me estoy enchilando solo con eso, güey. Te lo juro, güey. Cómele. Me estoy asustando. Ahí voy. Tú puedes. Poquito menos, Juan. Es peligroso, güey. Dicen que sí está bien. Es peligroso, sí, dicen que está bien peligrosa. Ahora. Mastica. Quiero menos, Juan. Diarrea, ahorita. Gastritis, que le pega. Pásatela, carnal, pásatela. Sí. ¡Leo, la leche, apúrate! Dale, primo, yo al último. Quiero ser el último en probar esta papa. ¿A qué tenemos la leche ya? ¿Algo que quieras decir? ¡Ah! Aquí está. ¡Wow! Está empezando a sudar. No manches. Eso no probó el Juan, güey, Así como probó Juan. Bueno, está a dos. Esa dos. No manches. Está muy chiloso. No tengas miedo, primo, hazlo. Es el momento. Las dos. Tranquilo, mastica. Mira. Nomás toca tu lengua, güey. Se le puso los ojos llorosos. Ok, es mi turno, gente. Vamos a hacerlo. Mira,
Primo, vean, sí, está grande. No, sí está bien brutal. O sea, agarró los ojos, eh. ¡Ay! Ya estoy sintiendo el poder, güey. Leche. Leche. No te pases de lanza. Pensé que era broma, eh. Ay, me dio calor. Cuando algo me enchila demasiado, me lo repetí mucho. El lipo, madre, el lipo. Ay, güey, si está. Terminó mal este video, definitivamente. Hasta los brazos me están sudando, eh. Déjalo frío, güey. A mí me está sudando la polla. Es verdad, esa gente que advirtió mucho, es verdad, tenía razón. Me bajé en el moco, mira. A mí también. No te veo tan enchilado, primo. Yo creo que te comas otro pedazo. No, no. No te veo tan enchilado, Tony. Y quieren que Tony se dé otra papita, denle like a este video. Hazlo por la gente que está viendo este video. Güey, está bien cabrón. Estoy desesperado, güey. Está muy bravo, está muy bravo. A ver, ¿alguien puede leer esto? ¿Qué dice? Leo, ¿qué dice? Me agarré la frente y me arde, No, güey. Salió mal este video. Es apenas picante, según esto. Hay uno realmente picante. ¡Hay uno más todavía! Sí, dice kind of hot. Deberíamos probar esa, la más picante. Lo quiero hacer con ustedes dos. Ahora lo que. Denle like a este video. Güey, nunca pensé que estuviera tanto. Yo siempre decía, la gente exagerada. Pero no, güey. Tienes razón, esa gente que ha reaccionado así con esta papita. Adiós, está muerto. Sí, se ha ido mal. Ya se está matando. Amigos, ya voy a terminar este video. La verdad, se salió de control con esta papita. Y nada, nos vemos en un próximo video. Bye.